Buenas tardes, mis compañeros y yo. El día de hoy les vamos a hablar sobre un caso que fue llevado a la Corte Penal Internacional de Ruanda. Mi compañera Laura Villate está haciendo el papel de fiscalía. Mi compañera Viviana Antíbar está haciendo el papel de víctima. Mi compañera Susana Ospina está haciendo el papel de Corte Penal Internacional. Mi compañero Juan Pablo Doncel está haciendo el papel de las organizaciones internacionales. Y yo, Daniel Velázquez, estoy haciendo el papel de Jean-Paul Acayeso. Antes de comenzar, vamos a dar un breve contexto histórico, político y social. Ruanda es un pequeño país de 26.000 kilómetros cuadrados, ubicado en África Oriental, en la región llamada los Grandes Lagos de África. Es un país sin salida al mar y depende de la agricultura y exportación de café. La población de Ruanda está conformada por diversas etnias, entre las cuales están los Hutus y los Tutsis, siendo el 85% del país Hutu y apenas el 14% Tutsi. La distinción que había entre ambas etnias era de clase, pues los Tutsi eran ganaderos, mientras los Hutu eran agricultores y por lo tanto los Tutsi tenían una prominencia social. Sin embargo, si un Hutu adquiría ciertos bienes y riquezas, podía llegar a ser un Tutsi. En el año 1962, Ruanda se logra independizar de Bélgica y a partir de ese momento empiezan los diversos conflictos y enfrentamientos entre ambas etnias. Tanto así que en el año 1972 mueren aproximadamente 350.000 Hutus a manos de los Tutsis. En 1993 se firman los tratados de Arusha, donde se formó un gobierno de unidad nacional que estaba conformado tanto por miembros de la etnia Hutu como de la Tutsi. Con estos tratados se buscaba poner fin a los conflictos entre etnias, pero ocurrió todo lo contrario, pues ninguna etnia quedó satisfecha con estos tratados y lo que sí ocurrió fue un acrecento de la crisis política. El 6 de abril de 1994 es derribado el avión donde iba el presidente ruandés Juvenal Habyarimana por un misil. Al día siguiente, el 7 de abril, es asesinada la primer ministra y en la noche de ese mismo día, los Hutus se toman las emisoras estatales y ordenan el asesinato de los Tutsi, a quienes protegían. Es así como durante 100 días se vivió un horror, pues no solo asesinaron, sino que cometieron otros actos atroces contra los Tutsi y algunos Hutus que intermediaban por los Tutsi. Yo era un alcalde, nací en 1953, fui alcalde de la ciudad de Taba y fui arrestado en Zambia el 10 de octubre de 1995. Después de esto, fui transferido a la unidad de detención del Tribunal de Arusha el 26 de mayo de 1996. Tuve 5 hijos, era un político y mi partido político fue el Movimiento Democrático Republicano. Fui juzgado por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y mi juicio comenzó en junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 la Cámara Procesal me encuentra culpable de genocidio por incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes contra lesa humanidad. El 2 de octubre de 1998 fui sentenciado a cadena perpetua. Tras esta condena, fui la primera condena mundial por el crimen definido como genocidio después de un juicio ante el Tribunal Internacional, por lo cual constituye un hito histórico para el derecho penal. Se calcula que fuimos alrededor de 800.000 víctimas, equivaliendo esto al 11% del total de la población ruandesa de ese momento, y al 80% de los tutsis que vivíamos en el país. Se calcula que unas 250.000 mujeres fueron violadas. Además de esto, el genocidio provocó el exilio de 2 millones de ruandeses del entonces Zaire,
480.000 en Tanzania, 200.000 en Burundi y 10.000 en Uganda, junto a más de 1.000.000 de desplazados internos. Como consecuencia de la extrema violencia del conflicto, cientos de civiles buscaban refugio en los edificios de los ayuntamientos, la mayoría de estos siendo mujeres y niños. Mientras nos encontrábamos refugiadas, las mujeres civiles desplazadas eran regularmente atacadas y sometidas a violencia sexual y palizas acompañadas de amenaza de muerte por parte de los militares y la policía municipal, frecuentemente por más de un asaltante. Las mujeres vivíamos en constante temor y como resultado de la violencia, nuestra salud física y psicológica se vio gravemente deteriorada. Una forma en que las violaciones contribuyeron a la destrucción del grupo Tutsi fue que muchas de las mujeres y niñas que fueron violadas fueron posteriormente asesinadas o murieron a raíz de sus heridas. Las mujeres Tutsis fueron consideradas como objetos sexuales. La violencia fue un paso en el proceso de destrucción de este grupo, la destrucción del espíritu, de la voluntad y de la vida misma. Algunas de las consecuencias de las violaciones que tuvieron lugar en el contexto del genocidio de Ruanda fue que las mujeres sobrevivientes se volvieron cada vez más socialmente marginadas y excluidas. En cuanto a las organizaciones, tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994. Esta tenía el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores o promotores del genocidio ruandés. El funcionamiento de la Corte se rige por ciertos principios. Los más importantes son genocidio, crímenes contra la humanidad y las violaciones contempladas en el artículo 3 de los convenios de Ginebra. En cuanto al tiempo, son los delitos cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. Y en cuanto a los intervinientes, pueden ser tanto ruandeses como extranjeros que se encontraban en Ruanda al momento de cometer los crímenes. A finales de octubre de 2005, el tribunal había ordenado la detención de más de 500 personas, de las cuales 71 habían sido puestas en su disposición para ser penadas. De todas ellas, 6 estaban cumpliendo una sentencia en Malí, mientras que el resto se encontraban pendientes de juicio o sentencia. Además, se creó una misión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, una MIR. Fue una misión patrocinada por la ONU para contribuir con la implementación del Acuerdo de Paz de Arusha, que se firmó el 4 de agosto de 1993. Esta tenía el firme propósito de terminar la guerra civil en Ruanda. La misión duró desde octubre de 1993 hasta marzo de 1996, cuando sus actividades básicas eran colaborar con el proceso de paz en el territorio dominado por los Hutus y el territorio dominado por el Frente Patriótico Ruandés, FPR. Esta misión de asistencia para las Naciones Unidas para Ruanda se estableció por la resolución número 872 del 2005 de 1993 del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU para ayudar a cumplir el acuerdo de paz de Arusha firmado por las partes entre Ruanda. El mandato de los UNAMIR era contribuir a la seguridad nacional, supervisar la observancia de los acuerdos de la cesación del fuego, incluyendo la demarcación de una nueva zona de desmilitarización que estaba presente en Ruanda. Además, este tenía un periodo final de un mandato de un gobierno que estaba pasando por un momento de transición hasta que se celebraran las elecciones y así poder contribuir con la limpieza que se estaba realizando en Ruanda. Posiciones internacionales manifiestan que la respuesta internacional llegó tarde, evitando que el uso de la palabra genocidio por parte del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, sustituyéndola por actos de genocidio, pues que no implicaban un despliegue de fuerzas para evitar que se propiciara este genocidio, estuvo motivado por un lado, uno, al temor de la repetición de los eventos que se habían ocasionado en Somalia en la batalla de Mogadisco en 1993 y que esto
modeló una política de Estados Unidos en años posteriores, volviéndose concurrente la participación de las misiones de las Naciones Unidas en intervenciones de Estados Unidos en países donde necesitaran un apoyo. Por otra parte, vemos que el veto de países como Francia y Bélgica, cuyos intereses económicos influyeron a una negativa a la intervención directa en Ruanda, se vio que el 16 de abril de 1994 y el 16 de abril de 2014, conociendo pues el 29 aniversario del genocidio de Ruanda, las Naciones Unidas reconocerían públicamente su tardía intervención, emitiendo una disculpa internacional a las víctimas. Además, en este posconflicto podemos tener tres niveles: uno internacional, uno nacional y uno local. Las Naciones Unidas, como anteriormente se mencionó, fueron creadas por el Tribunal, pues crearon el Tribunal Penal Internacional para el Genocidio de Ruanda, con base en Arusha, que condenó por genocidio de crímenes contra la humanidad y violación a las obligaciones de proteger las víctimas del conflicto armado y a los exterminadores tutsis. El caso Ayacuse, de Jean Paul Ayacuse, un antiguo alcalde ruandés, constituye un hito mundial al ser considerada la primera condena internacional por genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio. Por otra parte, los ejecutores fueron juzgados a nivel nacional por los tribunales judiciales convencionales y en los tribunales comunitarios a justicia participativa llamada GACACAS. Los tribunales GACACAS se instauraron como un sistema de justicia transicional para aliviar la sobrecarga judicial que se estaba presentando en este momento. Además, se implantó oficialmente el Umaganda, cuyo significado es anular esfuerzos en un solo propósito para lograr un resultado, y que consiste en la presentación gratuita de servicios a la comunidad ruandés para su reconciliación nacional por los actos cometidos en el genocidio. Como fiscalía encontramos culpable al señor Jean Paul Akayesu, los cuales los cargos a la acusación, en primer lugar, se encuentra la violencia sexual en contra de niños y mujeres tutsi entre el 7 de abril y los últimos días del mes de junio del año 1994. Cientos de civiles, los cuales eran civiles desplazados, buscaban un refugio y lo buscaban en el edificio de la comuna. La mayor parte de esta población desplazada eran tutsi. Las mujeres eran tomadas por los armados o la policía de la comuna y estas eran sometidas a la violencia sexual, eran golpeadas, amenazadas de muerte. Todo esto en el edificio de la comuna o sus alrededores. Las mujeres tutsi desplazadas temían por su vida y vivían en constante miedo. Su salud física como psicológica se deterioraban cada vez más por la causa de las violaciones y los asesinatos que ellas mismas visualizaban a las demás mujeres de su etnia. El señor Jean Paul Akayesu sabía y tenía conocimiento que se estaban cometiendo estos actos de violencia sexual, agresión y asesinato. En ocasiones, este estaba presente mientras se cometían. Jean Paul Akayesu facilitó la perpetración de la violencia sexual, los golpes y los asesinatos en el edificio de la comuna y sus alrededores, en virtud de su presencia durante esto y por no evitar estos actos criminales, Jean Paul Akayesu fomentó estos actos. En segundo lugar, tenemos el genocidio. El artículo 2 del estatuto estipula que el tribunal tiene el poder de procesar a las personas responsables de genocidio, complicidad para cometer genocidio, incitación directa o pública para cometer genocidio, intento de cometer genocidio y complicidad en este. El señor Akayesu incurrió los crímenes definidos legalmente de como genocidio, en cargo 1, complicidad en el genocidio, cargo 2, e incitación para cometer genocidio, cargo 4. La definición de genocidio, como se dio en el artículo 2 del Estatuto del Tribunal, se tomó textualmente de los artículos 2 y 3 del Convenio sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio. Genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos
con la intención de destruir por completo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Matar miembros de un grupo, causar daño físico mental grave a miembros de un grupo, causar deliberadamente que el grupo tenga condiciones de vida para que puedan causar la destrucción física del grupo por completo o en parte, imponer medidas pensadas para evitar el nacimiento dentro del grupo, trasladar a la fuerza a los niños del grupo hacia otro grupo. También causar deliberadamente que el grupo tenga condiciones de vida que están pensadas para causar su destrucción física por completo. El último cargo que se le imputa es los crímenes de lesa humanidad. El artículo 3 del estatuto expone varios actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, a saber, como lo es el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación, encarcelación, tortura, violación, persecución sobre las bases políticas, raciales y religiosas, y otros actos que se consideran inhumanos. Aunque la categoría de los actos que constituyen crímenes en contra de la humanidad se expone en el artículo 3, esta categoría no es exhaustiva y cualquier acto que es inhumano por naturaleza y por carácter puede constituir un crimen en contra de la humanidad. Si se cumplen otros elementos, eso es evidente, que está dirigido a todos los demás actos inhumanos que no están estipulados en los puntos de este artículo 3. Como cargo 14 se imputa los actos inhumanos y crímenes de lesa humanidad en relación con las acciones acusadas en los párrafos 12 de este caso. La Fiscalía ha comprobado más allá de toda duda razonable que entre el 7 de abril y los últimos días del mes de junio de 1994, como ya se mencionó anteriormente, varios Tutsi que buscaban refugio fue sistemáticamente el momento de hacerlo sufrir la violación y todo lo que fue consciente del señor Jean-Paul Akayesu y del cual fue el testigo y del cual él sabía que estaba sucediendo y aún así colaboraba con esto y también daba órdenes de que se realizaran estos actos criminales. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene competencia para conocer de las acusaciones contra las personas penalmente responsables del genocidio y otras violaciones graves al derecho internacional humanitario cometidas dentro del territorio de Ruanda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. En esta sentencia, la Corte dictamina sobre la acusación interpuesta contra el burgomaestre del municipio de Taba durante este periodo. En Ruanda, el burgomaestre es la figura de máximo poder en la comuna. Mientras el municipio se encontraba bajo la administración del acusado, alrededor de 2.000 personas pertenecientes al grupo étnico Tutsi fueron asesinadas y cientos de mujeres fueron violadas, golpeadas y sometidas a la violencia sexual. La Corte considera que Akayesu facilitó y alentó y ordenó que ocurrieran estos hechos. Fue encontrado penalmente responsable por genocidio y crímenes contra la humanidad. En la decisión, la Corte considera la violación y la violencia sexual perpetuadas contra las mujeres tutsi como los actos constitutivos de genocidio, tortura y tortura como crimen de lesa humanidad, como lo veremos a continuación. En lo que constituyó un hito histórico en la historia del derecho penal internacional, el 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las Naciones Unidas pronunció el primer veredicto en la historia de culpabilidad por el crimen de genocidio emitido por una corte internacional desde que se creó. Jean-Paul Akayesu, el exalcalde ruandés, fue hallado culpable de 9 de las 15 acusaciones que pesaban sobre él, pues fue hallado responsable, entre otros actos, de violencia y tortura. Fue condenado a 2 semanas después a la pena máxima, es decir, a la cadena perpetua. Sobre la base de la evidencia, la sala determina que existen pruebas creíbles y suficientes, así como testimonios verídicos que permiten, más allá de toda duda razonable, concluir que Jean-Paul Akayesu sabía que se estaban cometiendo los actos de violencia, violencia sexual, los golpes y asesinatos. No existe evidencia de que el acusado tomara medida alguna para evitar estos hechos o para castigar a los perpetuadores, y que incluso muchas de estas veces estaba presente mientras se cometían estos actos, facilitando la perpetración de estos e incluso fomentando estas actividades. Frente al crimen de genocidio, se le acusa y se le condena de cometer genocidio, complicidad en el genocidio e incitación para cometer genocidio, pues la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio de 1948, en su artículo
Segundo, dice que se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos mencionados y que son perpetuados con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como lo son la matanza de sus miembros, la lesión grave a la integridad física o mental de estos, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos del seno en el grupo y el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. La violación y violencia sexual como genocidio. Frente a esto, la Corte establece que la violación y violencia sexual constituyen actos de genocidio en la misma medida que cualquier otro acto, siempre que sean cometidos con la intención específica de destruir en todo o en parte a un grupo en particular elegido como tal. A la luz de toda evidencia presentada, la Corte considera que los actos de violación y violencia sexual ocurridos fueron cometidos solamente contra las mujeres del grupo Tutsi, muchas de las cuales fueron sometidas a las peores formas de humillación pública, mutiladas y violadas en múltiples ocasiones, muchas veces en público dentro del ayuntamiento y en sus alrededores o en sitios públicos, y muchas veces por más de un asaltante o agresor. Estas violaciones resultaron en la destrucción física y psicológica de las mujeres tutsis, sus familias y sus comunidades. La violencia sexual fue parte integral del proceso de destrucción, específicamente dirigido a las mujeres tutsis, y contribuyó particularmente a su destrucción y a la destrucción de los tutsis como grupo.